up in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Bellezas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Guillermo, para los que no me conocen, mucho gusto. Y como pueden ver en el título, este es un maquillaje para Halloween. O bueno, inspirado en Halloween. Sé que acá en Argentina Halloween no se festeja, pero bueno, yo quiero dedicar el mes de octubre a todo lo que es Halloween, cosas paranormales, cosas de terror, etc. Así que estoy planeando muchísimas, muchísimas sorpresas. Así que para no perderte ninguna de esas sorpresas, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video y vas a ser el primero en verlo cuando suba una nueva cosa, que estoy planeando muchas, muchas cosas. Ya lo dije, el maquillaje está inspirado en una foto que la voy a dejar posiblemente por acá, que hizo Desi Perkins el año pasado. Desi Perkins, por si no saben, es una youtuber americana. Nada, es hermosa, es una diosa, pero es una diosa mal. Y la verdad que yo el año pasado fue furor todo el tema este de que se derrite la piel y eso. Y yo como que lo quise recrear, pero no tenía el producto que hasta hace efecto de piel como derritiéndose. Así que en mi caso lo hice como si fuera que esa piel se está desgarrando, así que usé el látex líquido. Este look, lo único, digamos, diferente que van a usar, si en caso no lo tengan, puede ser, es látex líquido y una base cremosa blanca. Si no, el resto son todas sombras, labiales, delineador negro. No hace falta que compren, no sé, pintura artística y eso. La verdad que yo no tengo muchas cosas de maquillaje artístico, sí tengo por ejemplo una paleta de colores, pero siempre me las arreglo con las cosas que tengo. Así que nada, digamos, para crear este efecto sí van a necesitar látex. Y nada, la verdad no tengo nada más para decir. Yo sé que no es el mejor esqueleto que van en su vida, pero es lo que más parecido me sale y de verdad, créanme que lo intenté mucho. No tengo nada más para decir, más que si es el primer video mío que ves. Hola, soy Bian y estoy muy contenta que llegaste a mi canal. Y si quieres seguir viendo contenido mío, lo único que tenés que hacer es suscribirte y activar la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. También les quería proponer, tipo, todo este mes de octubre lo voy a dedicar a Halloween, cosas paranormales y eso, así que voy a crear un hashtag. No sé si octubre tenebroso es malísimo, me parece, pero si les gusta díganme en los comentarios o creen un hashtag ustedes, díganmelo. Y me lo pueden decir a través de los comentarios o a través de mis redes sociales, que siempre se las dejo en la caja de descripciones o al costado de la pantalla, siempre al principio del video, o se las dejaré acá, todas mis redes sociales. Me lo pueden decir por ahí, no sé, algún hashtag que se les ocurra. Nada, estoy preparando muchísimas sorpresas y estoy muy emocionada porque las vean. Y nada, la verdad que no sé, estoy como muy contenta. Ya sé que acá en Argentina repite no se festeja, pero a mí me parece muy divertido ver los dulces Halloween y eso, y bien, así que me gustaría crear. Eso es algo un poquito más complicado, pero no es difícil. O sea, si lo hice yo, no es difícil, es maña y tiempo y paciencia. Es eso nada más, como todo. Así que nada, no los quiero aburrir más con todo lo que dije, porque dije un montón de cosas, así que ya me olvidé todo lo que tuve que decir. Les mando un beso gigante, 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 y nos vemos en un próximo video, que sé yo, hablando de temas paranormales. ¡Mua! Bye. Bueno, una vez que apliqué un primer por todo el rostro, lo que voy a hacer es con un delineador negro, puede ser negro o blanco, lo importante es que no sea esos tipo col, porque es más difícil borrar si se equivocan. Voy a empezar a dibujar, primero voy a dividir el rostro para ver qué lado quiero que sea el lado como glam y qué lado quiero que sea la calavera, y voy a empezar a dibujar, digamos, el hueco del ojo, el hueco de la nariz y lo que es la mandíbula. Yo creo que me guié con una foto y también para mí fue muy fácil también, y como tocándome donde tenía, digamos, tener huecos y no sé, me iba tocando y me iba viendo. O sea, digamos, bueno, en el ojo tengo acá hueco y seguía como esa forma. Y bueno, nada, básicamente es eso. Pero tomar una foto de referencia va a ser mucho más fácil, digamos, que lo que yo hice. Voy a pasar al lado glam, digamos, y voy a aplicar una base bastante cubritiva,
Esto lo paso en realidad bastante rápido porque como que no hay nada nuevo, digamos. Voy a aplicar la base con mucho cuidado. No importa si me paso un poco donde está el negro total, después con el látex se va a borrar todo. Y voy a aplicar corrector y después voy a sellar todo con polvo traslúcido para que me dure toda la noche, o digamos, no sé, para que dure y no quede pegajoso, porque no me gusta, y que quede mate. Voy a tomar la paleta de Morphe, siempre con esos colores de transición, voy a marcar la cuenca. Este lo paso bastante rápido porque es un smokey eyes que hago siempre, digamos. Voy a tomar un color marrón más chocolate y lo voy a aplicar. Voy a usar un color un poquito más oscuro y lo voy a aplicar en la V de externa del ojo. Y lo voy a poner un poquito de negro para marcar más profundidad porque quería que sea bastante, bastante smoky. Y todos los colores que usé arriba siempre los voy a aplicar abajo en la línea de pestañas. Así que a todo como es smokey eyes. Voy a tomar esa sombra que es como una especie de dorado medio cobre y es metálica, y lo voy a aplicar en la primera mitad del ojo. Y luego voy a difuminar todo para que no haya colores, no haya líneas duras, perdón. Voy a aplicar en vainilla en el hueso de la ceja para la definición. Y una vez que me hice el delineado, me hice un delineado con colita que no lo mostré porque iba a tardar mucho. Voy a aplicar brillo porque siempre se puede hacer más extra, digamos, ¿no? Me apliqué pestañas postizas y ya está. Ahora lo que voy a hacer para el lado de la calavera es con una pintura de maquillaje artístico blanca. Voy a empezar a rellenar todos los espacios que no iría el negro. Y acá tómese su tiempo, la verdad que esta es una pintura bastante espesa, entonces como que cuesta, digamos. Voy a usar delineador negro y voy a empezar a pintar donde iría el negro. Soy re mala para explicar esto, perdón. Y después lo voy a sellar todo con sombra negra, si no se hacen pliegues y dura más y eso. Por más que sea delineador y se seque, la verdad que me gusta asegurar todo, entonces lo sellé con negro. Después se me ocurrió que lo podría haber sellado con negro, con una sombra de negro con brillo, y hubiese quedado igual de copado. Y acá es donde yo no me di cuenta y mi cámara deja de grabar y me hice los dientes, pero de verdad, ustedes no seguían con mis dientes porque son horribles. Entonces lo que hice fue intentar mejorar un poco y poner sombra blanca como para que brillen un poco más, pero sinceramente la parte de la boca, de verdad, no sé bien con lo que yo hice porque es espantoso. Así que mejor buscar una foto de referencia o otra cosa, pero no con lo que hice yo. Y ahora voy a aplicar en la parte del look, que es el látex. Entonces sí, cierro el ojo porque hacen como hace arder el ojo, no sé, es raro. Entonces lo que hago es aplicar una capa de látex, una capa de algodón y arriba otra capa de látex. Con un pincel, por favor, el pincel que usen para usar látex es un pincel que después lo tiren porque no tengan mucho amor, porque se les arruina completamente y no hay manera de salvarlo. Entonces este es un pincel que yo sabía que después iba a ir al tacho de basura directo. Y así fui rellenando digamos, toda la parte donde había puesto, donde había dibujado. Y capaz hay veces que me pongo látex como un poco de arriba, pero no importa, es, no importa que quede como, no quede tan prolijo, porque esa es la idea, que no quede prolijo, como que dé la sensación de la piel desgarrándose. Y tómense su tiempo, es fácil, no es difícil trabajar con látex. Yo la verdad que esa es la tercera o cuarta vez que trabajo con látex. No es difícil, pero es cuestión de tiempo y de paciencia. Y sí, ya sé que estoy fuera de foco, perdón, pero es que pensé que estaba en foco, pero no. Mala mía. Bueno, lo que voy a hacer ahora es con la base con la que utilicé, voy a pintar la parte del látex para que dé el color de piel. Y por más que sea el tono que hayan usado, no va a quedar igual porque el látex tiene otra textura y otro color más amarillento, así que no queda igual que la piel. Así que nada, lo maquillé y después lo sellé con polvo como para empezar a neutralizarlo un poco. Igual no les va a quedar igual que el tono de piel de su piel, pero bueno, es porque es látex. Y ahora lo que usé fue labiales. Ustedes pueden usar, por ejemplo, pintura artística, pueden usar sangre falsa, sino también si no tienen sangre falsa pueden usar miel con colorante para tortas, rojo, también da el efecto de sangre. Y acá también empecé como en lugares random a poner como si fueran moretones. Después me avivé que podría haber puesto azul, cuando empecé a editar dije que podría haber puesto azul o verde para que quede como más moretoneado, pero utilicé violetas, bordos y rojos. Pero esto es, digamos, totalmente a gusto y como a ustedes les vaya saliendo, ¿no?
bueno, nada, fui aplicando en lugares random y nada, la verdad no tiene mucha ciencia el look. Nada, yo sé que podría estar mejor filmado, pero bueno, esas son las ventajas de tener una cámara que no pueda verme. Pensé que estaba en foco, así que les pido mil disculpas. Prometo que el próximo tutorial va a estar mucho, mucho mejor. Y nada, después lo luqueé como con una vincha, con ¿cómo llamaste? Un recogido, aros. Pero ustedes háganlo como a ustedes les guste, como más les... Como que lo hagan a gusto y piacere de cada uno. Así que nada, espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Jump.